Estamos en línea con Martín Litvak, abogado especializado en planificación patrimonial y fiscalidad internacional. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Qué te trae por la Argentina? Vamos a decirle a nuestros oyentes que estás un poquito acá, pero mayoritariamente en Estados Unidos, ¿no? Mira, siempre es bueno, digamos, volver a Argentina. Es uno de los viajes que más disfruto. Tengo obviamente familia en Buenos Aires. Esta vez estuve también en Mar del Plata. Siempre hay motivos para ir, digamos, motivos laborales, motivos familiares, sociales, así que es un viaje de vuelta, como te decía, que disfruto. Y más allá de, bueno, que uno ve la situación, no es muy agradable y hay mucha incertidumbre y, bueno, cosas que desafortunadamente generan más trabajo para nosotros, digamos, pero que me gustaría que no existiera en la Argentina. Claro, por supuesto. Bueno, habrás encontrado Mar del Plata muy linda. Yo estuve en el fin de semana también, así que muy disfrutable, todavía con un clima que permite, ¿no?, salir a caminar por la costa y tomar un poquitito de aire y comer unas ricas rabas, ¿no? Mirá, 100%, de hecho fue lo que le conté a todo el mundo, me pareció que estaba realmente divina. Tuve la suerte además de juntarme con gente de la administración actual, me contaron un montón de cosas que estaban haciendo. Caminé por la Rambla, comí rabas, comí mejillones, comí calamares, comí mucho, pero muy lindo. Bueno, Martín, vamos a pasar a un tema un poco tal vez más, más antipático, la situación actual, pero te quiero preguntar a vos como hombre especializado en temas fiscales, bueno, ¿qué te parece este nuevo proyecto de blanqueo que presentó la semana pasada el gobierno, precisamente Economía? Mira, me parece, digamos, a ver, no quiero ser hipercrítico, pero es, digamos, bastante iluso pensar que alguien se va a acoger a un blanqueo a esta altura de un gobierno. Es decir, más allá de las características puntuales, no es un blanqueo barato, es un blanqueo que incluye la figura del arrepentido, del denunciante, mejor dicho, del colaborador, que realmente es bastante cuestionada en todos lados. Pero además de A eso, ver, la por oportunidad. qué? Contanos un poquito de qué se trata esa figura. Digamos, La es como figura del colaborador es la del buchón, digamos, en un definitiva. buchón, eso te iba a decir, un buchón. Che, mirá que este Sí. tiene plata afuera y no la tiene blanqueada. Exacto, bueno, con un poco más de información hay que hacerla, pero realmente no está bueno. Además, cuando, de hecho, este mismo gobierno, cuando esa misma figura se quería poner en causas en leyes sobre corrupción y demás, no la aceptaron, pero ahora sí. O sea, es un poco extraño. Y por otro lado, la verdad creo que no es lo que necesita Argentina. Pero de vuelta, más allá de esto, los blanqueos en general tienen un elemento de confianza. Es decir, vení, blanquea, que ahora se vienen mejoras. Lo hizo, por ejemplo, Macri, muy claramente. Ahora viene un cambio tributario, un cambio de seguridad jurídica, vení, blanquea. Ahora, este blanqueo, por cómo está previsto, prácticamente se extiende hasta el final de este gobierno. No tiene demasiado sentido. La sensación que uno tiene es que es un blanqueo a medida de gente que siente que por ahí se va a ir del poder y que prefiere antes de irse blanquear alguna cosita, digamos. Esa es la sensación. Si es o no, la verdad es que no lo sé. La realidad es que yo creo que el gobierno, que la oposición no debería acompañar este proyecto. En todo caso, se podría plantear un blanqueo en la próxima administración, junto con una reforma tributaria, con una reforma del Estado, que sí efectivamente genere más seguridad jurídica y un poco más de optimismo, ¿no? Claro. Vos hablabas justamente de lo que puede generar el próximo gobierno, ¿no? En materia de confianza. ¿Y qué es lo que se está viendo afuera, ¿no? Vos trabajás buena parte de tu tiempo afuera, en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué están viendo? ¿Puede venir alguna alternativa de confianza? ¿Genera confianza Milei? ¿Genera confianza Bullrich? ¿Genera confianza Horacio Rodríguez Larreta? Mira, nosotros tendemos a pensar que para el mundo exterior Argentina es importante y realmente hoy no tiene una relevancia como tenía en otros momentos. Muchas veces se magnifica el impacto que tienen
estos políticos que vos mencionás, o inclusive Massa es el caso más característico, digamos, siempre que uno lee Massa pareciera que es amigo de medio Washington, digamos. Y la más realidad es que no estamos hablando de ninguna persona que sea conocida, o sea, Rodríguez Larreta no es una persona conocida en los Estados Unidos, más allá del círculo argentino, Patricia Bullrich tampoco, y muchísimo menos Milei. Milei tiene la particularidad que se lo asocia, digamos, con Trump o con Bolsonaro, entonces uno puede decir, si habla de Milei, sí, mirá, Milei es el Bolsonaro argentino. Ah, entonces sí, no porque conoce a Milei, sino porque conoce a Bolsonaro. Te diría que, obviamente, Cristina y Mauricio tienen mucho más nivel de reconocimiento, para bien y para mal, no importa, en el exterior, pero los demás personas que vos mencionaste, se sabe que son candidatos, por supuesto, en el mundo se descuenta un cambio de gobierno, cosa que habrá que ver si se da finalmente, pero digamos, lo que el mundo descuenta hoy es que el oficialismo no debería ganar, y que debería ganar la oposición. En general, en las crónicas internacionales a Milei no lo incluyen como una opción muy fuerte. Vos sabés que una cosa es lo que dicen las redes sociales y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Fíjate que en el 2019, si era por Twitter, ganaba Macri en primera vuelta y Espert salía segundo, digamos. Claro, no, y menos lo que dicen las encuestadoras, ¿no? Que no le pegan una. Es que aparte, no solo que no le pegan una porque la gente todavía no decidió, fíjate que todavía no hay en muchos casos fórmulas conformadas, entonces la encuesta es muy relativa. Y además hay mucha operación política, es decir, ni siquiera estamos hablando de todas las encuestas, entre comillas, sinceras, hay muchas que son compradas por determinados partidos que el cliente quiere que arrojen determinado resultado. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden ir viendo, como por ejemplo el armado de Milei sufrió muchísimo en el interior, no sé con qué fiscales va a contar, yo realmente creo que va a terminar votando, a menos que pase algo mucho más grave, menos de lo que se marca hoy. La oposición depende mucho de cómo sale la interna. Digamos, la sensación es que Patricia arrastra mucho más votos de Horacio que Horacio de Patricia. Si Horacio es el candidato, por ahí Milei se beneficia. Y la verdad que el Frente de Todos hoy no tiene fórmula. Y es muy diferente una fórmula encabezada por gente conocida que una fórmula encabezada por gente de segundo nivel. Entonces, la sensación hoy por hoy es que puede pasar prácticamente cualquier cosa. Y eso es lo que genera inestabilidad política y se refleja en inseguridad jurídica y hace de vuelta, volviendo a tu pregunta inicial, que la gente no se va a meter en un blanqueo cuando no sabe ante quién está blanqueando en definitiva el dinero. Claro, sí, por supuesto. Digamos, la verdad que primero ese proyecto va a tener que pasar por el Congreso, cosa que hoy aparentemente estaría bastante difícil, ¿no? La Argentina ocupó el tercer puesto en el ranking de infiernos fiscales. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos con mucho esfuerzo durante muchas décadas. Mira, a ver. Bueno, entonces te voy a ir por la contraria. ¿Cómo revertimos esto? No es tan complejo. Es un tema de decisión. Mira, nosotros en la fundación hicimos ese ranking para mostrar justamente llevar visibilidad que el problema no son los paraísos fiscales sino los infiernos tributarios. Y si vos te pones a pensar, la combinación entre, digamos, voracidad fiscal e inseguridad jurídica genera que haya cuatro tipos de países en el mundo. Vos tenés países con impuestos altos, pero con mucha seguridad jurídica, famoso caso de los países escandinavos, los países europeos, o sea, son países que te quitan mucho, pero te dan mucho. Y no me refiero a que te dan servicio, me refiero a que te dan un marco legal que te permite desarrollarte como individuo, invertir, ganar plata y demás. Ese claro. Es un extremo. Además el otro de darte extremo, mucho, ¿no? Además también de darte mucho servicio. Sin duda, pero sin entrar en la discusión de qué tipo de Estado queremos tener en cuanto a servicios, para no entrar en el antagonismo entre liberalismo. O sea, olvídate de eso, coincido con vos, pero déjalo por un lado, y son países que te dan reglas claras de juego. Vos sabés a qué jugás. Después tenés países que también tienen seguridad jurídica, pero que tienen bajos o nulos impuestos, que son los paraísos fiscales. Caimán, BVI, Panamá, son países muy serios, donde uno puede trabajar, uno puede invertir, pero además no tienen impuestos. En general son estados chicos, es la otra forma correcta de organizar un país. Y después tenés dos formas que son las incorrectas. Tenés los famosos estados fallidos, que son estados que no te dan nada, pero tampoco te cobran, por ejemplo, muchos de los países africanos.
Y después tenés lo que a mi juicio es la peor categoría, que es los paraísos, los infiernos tributarios, los infiernos fiscales, que no te dan nada en materia de seguridad jurídica, pero te quitan un montón de plata. Y ahí desafortunadamente es Argentina en la cima, en definitiva. Y eso, de hecho, después de esa ranking que vos mencionaste, se hizo uno más que sale ahora en los próximos días, y Argentina retiene esa posición, y no vemos que en el corto plazo vaya a mejorar. La realidad es que desafortunadamente no se da cuenta el político argentino, y acá incluso prácticamente todos, que con el grado de informalidad que hay en Argentina, si vos bajás impuestos drásticamente vas a generar un aumento de recaudación por mayor actividad económica y por una mayor regularización, es decir, por menor evasión fiscal. Esto fue probado en infinidad de países, es el famoso efecto Laffer, y lo vimos en Irlanda, lo vimos en Hungría, lo vimos en Madrid, lo vimos en Estados Unidos. O sea, hay miles de pruebas de que con la presión fiscal que hay hoy en Argentina, una baja sustancial de impuestos tendría un impacto impresionante, o sea, impresionante bueno, positivo. Claro. Alguien ahora va a tener que tener valor para hacerlo, digamos. Pregunta, ¿no? Porque para modificar una situación impositiva vos necesitás pasar por el Congreso. En todos los casos, solo para subir, si querés bajar también tenés que pasar por el ingreso, por el Congreso. ¿Cómo habría que hacerlo? Mira, sí tenés que pasar. El gran problema de Argentina no es el Congreso en este caso puntual, sino la ley de coparticipación. La Argentina es un país, unitario, por cómo se maneja, pero con una estructura federal que es muy cara. Entonces, o haces una cosa o la otra. Argentina debería eliminar la coparticipación, que cada provincia recaude lo que tiene que recaudar, que haya competencia fiscal entre las provincias, y eso va a generar un círculo virtuoso para el pagador de impuestos. Es lo que pasa, por ejemplo, en Suiza con los cantones, en España con las comunidades autónomas, en Estados Unidos con los estados. Eso sería lo ideal, o sea, una reforma de la ley de coparticipación. Fíjate que Argentina tiene coparticipación de impuestos desde el año 1933, y fíjate cómo ha ido el país desde 1933 en adelante. O sea, claramente hay un impacto. Ahora, siendo tu pregunta de subir o bajar impuestos, es cierto que la modificación de impuestos es un tema del Congreso, y más aún, hay específicamente reglamentado en qué cámara tiene que empezar, qué cámara tiene que ir después. O sea, está muy regulado el tema impositivo. Es decir, entra por Cámara de Diputados, sigue por el Senado, ¿no es cierto? Exactamente. Exacto, 100%, exacto. Ahora, lo que sí podría hacer el Estado Nacional es plantear devoluciones de impuestos, por ejemplo, o no hacer juicios por incumplimiento. O sea, hay cosas fácticas que la FIP podría hacer, y hay cosas que dependen de municipios y provincias que también se podría bajar. Si hubiera voluntad, hay cosas que se podrían hacer. Pues eso sería a lo mejor una reforma tributaria integral, con un cambio sustancial en el esquema de cómo funciona todo. Pero hay cosas que se pueden hacer igual sin pasar por una reforma de Congreso, ¿no? Claro, porque vos para modificar temas impositivos en que es tan sensible, siempre es como que necesitarías un Congreso que esté alineado con el Ejecutivo para que las cositas salgan rápidas, ¿no? Si no, empieza a complejizarse. Bueno, ese es un poco el gran signo de interrogación sobre un eventual triunfo de Javier, digamos. O sea, realmente Javier, el resto leí unos datos que decía que, cosa que no va a pasar, pero si Javier ganara por arrasando, digamos, ganara por el 50% en primera rueda, primera vuelta, igual tendría, un cuarto o un quinto de los senadores y más o menos en diputados, con lo cual ni aún un triunfo, digamos, histórico le serviría para tener, no control, pero ni siquiera ser mayoría o primera minoría. ¿Qué le recomendarías, Martín, al que gane las elecciones y tenga que asumir el 10 de diciembre en materia impositiva? Además de bajar impuestos, ¿no? Que ya escuchamos que eso sería lo primero. El día uno, digamos, hay que, digamos, después no sé qué esto es posible, pero hay que modificar la ley de coparticipación, hay que generar competencia fiscal, hay que bajar impuestos, es decir, bajar las alícuotas de cargados de impuestos, y hay que eliminar impuestos sobre todo sobre patrimonio y sobre transacciones. Para comentarte, te hago esto rápido. O sea, los impuestos de cualquier lugar del mundo, la Argentina en particular también, se pueden clasificar en cuatro tipos. O sea, no existen más de cuatro tipos de impuestos. Todos son clasificables o subsumibles dentro de estas cuatro categorías.
hay impuestos a las ganancias, hay impuestos al consumo, es decir, sobre el flujo de ganancias y el flujo de consumo hay impuestos, y después hay dos impuestos que tienen más que ver con stock, que son impuestos a las transacciones e impuestos al patrimonio. Estos últimos dos impuestos son impuestos que generan desincentivos para el ahorro, la inversión, el crecimiento, la competitividad, los salarios y demás. Entonces, estos dos impuestos hay que eliminarlos. Por ejemplo, ingresos brutos, por ejemplo, bienes personales, por ejemplo, débitos y créditos en cuentas corrientes. Todo ese tipo de impuestos hay que eliminarlos. Argentina, como cualquier país, si quiere ser un país exitoso, debería tener una combinación, que después podemos ver cómo sería, entre impuestos a las ganancias y al consumo. No mucho más que eso. Claro. Bueno, vos hablabas de devolver, digamos, parte de lo que se recauda por impuestos, ¿no? Pero también en eso los gobiernos son, los distintos gobiernos son perezosos, ¿no? Y me voy al caso hasta también de lo que sucedió en la ciudad con Rodríguez Larreta, ¿no? Que se sacó el impuesto o la justicia le dio el visto bueno a Larreta y está tardando en llegar eso que se cobró ya el año pasado. Sí. No, coincido con vos. O sea, las devoluciones son siempre el Estado se fija a qué otra cosa puede imputar el impuesto, a ver si dejo en garantía de algún otro pago, adelantos. O sea, estamos hablando de un país que exige que el contribuyente financie al Estado. O sea, no solamente que pagas impuestos, sino que tengas que dar adelantos y anticipos. O sea, todo el sistema está inclinado en favor del Estado. Claro. Martín, muchas gracias por este contacto en Mix Económico. Siempre un placer tenerte. Y bueno, y esperamos la próxima edición entonces de la encuesta que hacen en la Fundación, que ya nos adelantaste que, bueno, que Argentina sigue en el tercer lugar de infierno fiscal, ¿no? Lamentablemente una categoría que no nos beneficia en lo más mínimo. No, igual creo que está bueno para llamar la atención, quizás algún día esto cambie. El año pasado, cuando sacamos el índice, inclusive algún diputado lo mencionó en el Congreso, creo que está bueno que esto exista. Y desde ya que apenas salga el índice nuevo, con el análisis sobre todo, el índice ya está, pero nos falta terminar el análisis, se lo vamos a estar compartiendo y agradecemos de antemano la discusión. En cualquier momento estamos en contacto de vuelta, para mí siempre un placer. Gracias. Martín, un gusto tenerte aquí en Mix Económico. Nos encontramos al regreso. Martín Litvak, abogado especializado en planificación patrimonial y fiscalidad internacional, aquí en Mix Económico. No te vayas.